Hola, saludos desde Alemania y bienvenidos una vez más a Alemán Fácil. Hoy vamos a ver un par de Redewendungen. Los Redewendungen son frases, refranes, dichos, pues de la cultura alemana. En todos los idiomas hay de este tipo de dichos o de refranes y son importantes porque no solamente enriquecen tu vocabulario, sino que también te pueden dar aspectos de la cultura alemana o del país en el que se dicen. Bien, comencemos con el primero y el primero reza así o dice así: Es ist noch nicht aller Tage Abend. Y traducido literalmente al español sería así como que no todo el día es de noche. Vamos a ver lo que significa en alemán. En alemán significaría lo siguiente: Es ist noch nicht alles verloren, entre paréntesis, gewonnen, es kann sich noch manches ändern. Es decir, no todo está perdido, entre paréntesis, ganado, aún puede haber modificaciones o puede cambiar algo, ¿ya? Aún no está todo dicho, digamos. Y bueno, nuestros equivalentes en español sería, por lo menos en el caso de Es ist noch nicht alles verloren, decimos literalmente en español, no todo está perdido, ¿no? Tenemos esa frase, no te preocupes, no todo está perdido, todavía puede haber o todavía puede haber esperanzas de que algo cambie a tu favor. O en el caso de que pongamos gewonnen, ganado, Es ist noch nicht alles gewonnen, es decir, no todo está ganado. Nuestro equivalente sería más o menos como no cantes victoria, ¿no? No celebres antes de tiempo, no todo está ganado, así es que porque algo puede cambiar a último momento y entonces, bien, celebrar antes de tiempo sería un poco arriesgado. Bien, un ejemplo en alemán sería el siguiente: Im Augenblick sieht es um deinen Prozess schlecht aus, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Bien, traduciéndolo al español sería: Por el momento no se ve nada favorable tu proceso, pero recuerda que no todo está perdido. O no dice recuerda, pero yo lo puse. Pero no todo está perdido, digamos, ¿no? Porque tiene la palabra, ¿no? Porque en este caso, en la primera oración indica que es algo negativo y por lo tanto lo azul, el dicho lo traduzco como no todo está perdido. Entonces, tu proceso se ve mal en este momento, pero no todo está perdido. Puede cambiar algo. Bien, nuevamente, el refrán es: Es ist noch nicht aller Tage Abend. Apréndanselo y vamos con el siguiente. El siguiente reza de la siguiente manera: Einen Abstecher machen. Einen Abstecher machen. Significa, no encuentro yo un equivalente en español, bueno, pero lo que significa literalmente es como hacer un desvío o desviarte del camino, desviarte de un plan que ya tienes. Normalmente cuando planeas un viaje y te sales de ese plan, esto significa eso, einen Abstecher machen. Por ejemplo, en alemán, explicado en alemán sería eine kurze Reise nach einem Ort machen, der nicht auf der Reiseroute liegt. Es decir, hacer un pequeño viaje a un lugar del cual no estaba previsto en la ruta de viaje original. Eso sería el significado de este dicho. Y un ejemplo sería: Auf unserer Fahrt nach Italien machten wir auch einen Abstecher in die Schweiz. Es decir, en nuestro viaje a Italia hicimos también o nos desviamos también a Suiza. ¿Sí?
Esto significa que Suiza no estaba dentro del plan, dentro de la ruta, sin embargo, se hizo ese desvío y de esta forma lo usan los alemanes para indicar que se salieron del plan de viaje. Bien, pues estos son los dos redevenciones que les traigo hoy. Seguiré subiendo más redevenciones, estén al pendiente de ello, ya que es importante, les digo, para enriquecer su vocabulario y conocer un poco más de la cultura alemana. Sin más, me despido nuevamente, no sin antes recordarles nuevamente que se suscriban, compartan y que activen la campana para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Bien, hasta la vista. Tschüss.